Bueno, chicos, empezamos en Xbox Series X, que como os dije, vamos alternando con Nintendo Switch y PlayStation. La cámara es diferente, tiene otra posición. No me gusta mucho la cámara, pero no tiene modo cromático, porque no lo estoy haciendo por PC. Entonces, para la Xbox se verá un poquito el comedor, que no es que me guste a mí, aunque lo haga mucha gente. Y para la PlayStation 5 seguiremos con el modo croma, que me gusta mucho. Venga, vamos a iniciarnos a este juego que es The Ascent, un exclusivo de Xbox Series X. Una temática muy cyberpunk. También tiene toques muy Blade Runner y, bueno, la vista cinética, ¿no? Bueno, vista tipo diablo, ¿no? Es tipo pájaro. Pero bueno, sí, se le puede decir que es cinética. Vamos a ver un momentito, así. Luego también mañana tengo que mirar lo de los chats para que se os oiga también hablar a vosotros, como pasaba con PlayStation. Venga, pues vamos a ver, un jugador. Nueva partida. Venga, vamos para allá. Hola, cariño. Mañana arreglaremos lo de que se... Bueno, que se escuche la gente hablando, que esto me gusta. La mayoría paga la elevada precio del paisaje, ¿cómo? Del pasaje entregado sus vidas a las corporaciones a través de un contrato. Son los llamados contrayentes. Perdón. Esclavos en todos menos en el nombre. Eres uno de los contrayentes del grupo Ascension, la mayor corporación. Me ha dado tiempo. Vamos, que te tiras toda la vida para pagar la deuda contraída con las empresas, con las corporativas. Venga, vamos a hacer el personaje. Género, hombre. Rostro. Espera. Aquí rostro. Podemos elegir. Muy feos todos, ¿no? A ver. Vamos a ver. Pues la verdad, chicos, que... No sé ahora mismo, ¿eh? No, este no. Yo creo que el más chulo es este. Este es el más chulo. Pigmento. Vamos a ver, le metemos más tirando a blanco. Está todo mazao, ¿eh? El tío. Está todo mazao. Pero espera. No.
Venga, este. Tito. Tatuajes faciales. A ver. No, este es horrible, ¿eh? Este. Este está guapo. Vale. Ahora vamos a estilo. Vamos a ver. Negro, mejor. Vale. Un momentito. Ah, cariño, que ahora no tenía el chat puesto. Ahora sí. Vamos a ver. No, me gusta el negro. Porque tiene las piernas muy cuadradas y el negro hace más estrechito. La camiseta se la vamos a cambiar, ¿eh? Patrón superior. Esta. Hola, vamos a mirar un momentito rápido. Hostia, puede ir sin camiseta y todo si queremos, ¿eh? No, esta no. Esta, le vamos a dejar esta. Le vamos a dejar esta, cariño. Chicos. Vale. Aquí. Peinado. Vamos a ver. Le vamos a hacer una cresta, me parece a mí, ¿eh? Este. El tupé a un lado. Tupé poco raro, pero este le vamos a dejar. Color de pelo. Este, blanco. Aspecto del arma. Nada, por defecto la que viene ahora. No. ¿Qué pasa? No me jodas que hay que volver a hacerlo. A ver. Pues está chulo. Nos quedamos con esta. Toma por saco. Tiene el mismo tatuaje, pero me ha escogido una mujer. Lo que le vamos a cambiar es el tema de los tatuajes. Venga, vamos a hacerlo con una chica. Ya que me he equivocado, el destino. Pues venga, una chica. Era el peinado. Sí. Bueno, espera un momento. Así le podemos poner. No, el peinado voy a poner este que me mola. Faciales. Este. Ya está. A ver, un momento. Pantalón de color negro. Sí.
Y esta camisa. Me gusta. Confirmamos. ¿Has terminado tu personaje? Yes. Venga. Un momentito, chicos. Vamos a ponerle la iluminación al tope. Ah, está modo juego. Vale, modo juego para 120 FPS, pero a mí no me interesa. Prefiero alta resolución ahora mismo. En otro momento pondré los 120. Es lo máximo que puedo llegar yo a 120 FPS. Desactivamos el modo juego. Perfecto. Se ve mucho mejor, tío. Esta tele es tan buena, tío, que a mí bueno, no me gusta tanto, la verdad, chicos, que se vea más FPS a lo rayado, pero que no se vea tan detallado, porque este juego es de ver. Gana mucho por lo que se ven por los ojos este juego. Es un RPG, pero, Y... configuración para expertos. Luz de fondo a tope. Brillo a tope. Contraste. Muy bien. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estamos? Empezamos con The Ascent. Escúchame, ahora las voces, al menos hoy que me he iniciado a la Xbox Series X, que lo vamos a combinar con lo que te digo, con Nintendo y con Play, es la única que aún no sé cómo se puede oír vuestras voces. Que a mí me gusta escucharos a vosotros hablar, para no tener que estar leyendo. Entonces no voy a ser tan... Voy a intentar estar atento, pero habrá veces que tendré que estar mirando si me escribís. Si me decís algo, ¿no? Porque no se os oye la voz. Pero creo que lo voy a arreglar mañana, José. ¡Anda! Enhorabuena, José. Enhorabuena. Estás en directo con tu cámara. Pues entonces cuando ya acabe mi directo pasaré a verte. Cuando acabe tu directo pasaré a verte, Sin dudarlo, vamos. Y ya el próximo directo intentaré estar ahí. Mañana activaré las voces. Haré lo que pueda para activar las voces, como en PlayStation. Venga, pues vamos a... A ver, robots. Por todo. Chatarra. ¿Veis la temática, no? Es muy cyberpunk. A mi chica no le gusta mucho este juego. Le gusta regular. A mí me encanta. Vale, robot, mira qué robot. Estupendo, un momentito, tengo que poner esto. Resolución 720p, no, ni de coña. A ver. Aquí pone que 1080p es la fuente de Twitch. Voy a probarlo a poner en 1080p. O automático. Momento. Dime, cariño. ¿Qué dices? No te asomes igualmente, cariño mío. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Qué? Ah, vale.
Vale. Vale, cariño. Venga, pues vamos a seguir. Sí, no sé cuánto voy a durar, José. No sé cuánto voy a durar, pero te diré cosas. Venga, voy a iniciarme al juego, tío. Y dale a tope el directo, campeón. Venga, veamos, ¿qué hay por aquí? Vale, al principio pipeando un poquito, ¿no? Y la verdad, muy acostumbrados a la PlayStation y a la Nintendo, ahora la Xbox se me hace rarete. Vale. Para lanzarnos. Está guapísimo el juego, tío. Vale. Para agacharte y así podrás. ¿No cómo pone? Pulsa la B para agacharte y así poder pasar por debajo de obstáculos que sobresalgan o para cubrirte. Vale. Súper. Vale. Fíjate, fijaros aquí en el robot, tío. Rollazo total, ¿eh? Que sí que tiene mucho rollo, tío. Un robot araña arreglando todas las tuberías. Tremendo, tío. Una pasada. Vale, pasamos por abajo. Uf. Fijaos, fijaos en todos los detalles, tío. Las arañas esas ahí arreglando tuberías y cables. Cableado por todo, tío. Que es lo que más me fascina a mí, lo del mundo. Las ciudades distópicas total, ahí muy. Sobrepoblación. Más gente que nada por todos los sitios, mucha gente. Sobrepoblación total. Miles y miles de personas. Muere mucha gente, pero todavía nace más. Más natalidad que mortalidad. Y representando mucho Japón, ¿eh? Japón y China, siempre. En lo que sea futurista. Son tantos que no me extraña. Vale, a ver. Pulsa, vale, en cualquier momento para que el sistema te muestre el objetivo que estás siguiendo en una proyección de navegación en el suelo, en el mapa de tus alrededores, vale. Vamos, que te marca un poco la historia, vale. Mira, qué guapo, es un robot de estos que recoge basura. Vale. Cogemos todo. Vale, abierto. Vale, tenemos que hablar con este monstruo que parece Yoda, tío. Pero en grande. Vale, podrás conseguir más seguidores del mapa, llevar a la zona nueva, estilo. Buenísima la música, ¿eh? Bueno, la banda sonora. Vamos a ver. So, they finally sent backup. Guess the problem was to reach the stack tops, or Boom would have left me here to be scavenged for orcs. I'm Trummer. Hope you came armed. SI's locked itself into a recursive void loop. Whatever caused it's beyond that door. Together with a whole lot of ferals who came out of nowhere. El búho, eso es una pasada, ¿eh? Siempre se lo digo a mi mujer de bromas. El búho. Sonido ese es una pasada. A ver. Me arranco pedazo de muslo, va a caer un único. Vale, armas. A ver. Packing.
Vale, ahora vamos aquí. There's been some strange power surges down here in the deep stink lately. So it might be related. But I don't know. Answers beyond that door. Vale, pues ahora. And hungry too. Y además tienen no, hombre. Tienen hambre. SI's the sentient intelligence operating this here ultra complex machinery. Now, we're talking the most basic. Forms of sentience. It's not an AGI. Estupendo, aceptamos. Venga, cojamos todo. Bastante hábil, ¿eh? Fijaos. No, esto ya está. Esto ya está, me he equivocado. Debemos aquí leer algo, seguro. Joder, tenía razón. No debería haber caído en una nueva vida. Conseguir un trabajo con el grupo Ascension. El viaje a Vélez es instalarme aquí. Yo solo tenía que trabajar para pagar mi deuda de contrayente. Llegué aquí, me dieron el trabajo. Pongo que... Me va a llevar el resto de mi vida pagar esta deuda. Vamos, que las corporaciones los engañan, ¿no? Les tienen que trabajar realmente toda la vida para pagar la deuda a la corporación. Son esclavos. Por eso se dice que son esclavos en todo menos en el nombre. Vale, no tenemos suficiente crédito. Activamos. Nada. Aquí nada. Entramos. Vale. ¿Y el sonido cómo era, cariño, para subirlo? A ver, un momentito, chicos. Equivocado, espera un montón. Hala. Venga, vamos. Qué guapo todo, súper guapo, detallado todo. El robot está arreglando ahí. Es que fíjate en todos los detalles. Sombreado, iluminación. No puedo. Acceso denegado. No he podido ni con el. Con este del escudo. Volvemos para atrás entonces. Las armas se. Te desaparecen en las zonas que no son. Que no se. No se requieren las armas, no hace falta. Fijaos allí. Muy bonito, tío. Vale, vamos por acá. Vale, aquí ya me deja llevar el arma porque se ve que... Ya voy a tener que utilizarla. Cuando no, desaparece. Vale, ya la hemos abierto. Vale. Para disparar con tu arma. Con tu arma equipada, la recarga es automática. Al soltar el gatillo cuando el cañón está vacío. Para también. Vamos, que no hay que ir cogiendo balas, ¿no? Puedes hacer manualmente con la X, vale.
Buah, me parece complicadete, ¿eh? Falta práctica, ¿eh? Bueno, no he pegado nunca al juego, pero me refiero que muy acostumbrado a la play. Muerto. Vale. No pasa nada. Vamos otra vez. A ver. Pero no... No puede correr. Es raro, ¿no? Que no pueda correr, tío. Me parece un poco raro que no pueda correr, ¿no? Y bueno... La práctica del joystick, ¿eh? Al loro. Joder. Solo se puede lanzar. No sé si a lo mejor no le he pillado bien todavía. Vale. Va un poco mal el arma, pero claro, tiene poca cadencia. Es la primera arma. Madre mía. Vale, a ver. El ruido suena muy bien, ¿eh? Pero un poquito si cogemos una buena ametralladora o algo, tío. No hay vida por ningún lado, ¿no? Vale. ¿Me deja activarlo? Parece ser que no. Fijaos en todo lo detallado, ¿eh? O sea, todo, tío, todo. La luz por aquí asomando, por el suelo. Vale, hay que cogerle el truco. Ahora ya va a lo mejor la cosa. Mierda. Uf, queda poca vida, ¿eh? ¿Qué dice? LT para disparar sobre los enemigos pequeños, obstáculos. También puedes inferir más azoramiento cuando levanta el arma. Vale. ¡Ah! Muerto, tío. Hasta que le vamos cogiendo el truquillo, tío. Sigo pensando que debería correr un poco más, ¿no? O es simplemente porque esto ya tiene mucha agilidad, este movimiento.
Venga, vamos. Joder. No. Cago en la mar, tío. Venga, va, vamos. Vale, ya coge el arma ya. Pero estoy deseando que me den ya un arma buena, tío. Un arma chula ya. Vale. Joder, no falta de práctica, ¿eh? No. Nada, me da. Atorado, me han atorado. Vale, vamos. Veo la movida de esta cámara, ¿eh? En el directo, tío, que te saca de lejos aunque estés cerca, ¿eh? Pero bueno. Escogerle el truco, ¿vale? Escogerle el truco. Y no es nada fácil. A mí me está costando, tío. No tengo práctica. Hace tiempo que no juego tipo juegos de este tipo. A ver. Bastante, mejor dicho. A ver. Cargamos. Vale, no me deja. El arma no es una mierda. Hay que coger una ametralladora cuanto antes, tío. Vale. Vamos mejorando, chicos. Hostia, vienen todos para acá, ¿eh? ¡Wow! ¡Corre, corre, corre, coño! ¡Corre!
Venga, todos detrás mía. Vamos, vamos. Vale. Vale, vámonos. Cogemos todo. Venga, vamos a matar a estos antes que nunca, ¿no? Ya no salen otra vez. Bueno, menos mal. Tiene encima una recarga malísima. Conseguimos ya una buena arma, tío. Se consiguen más armas, así que no os preocupéis, eso seguro. Joder, y luego con la puta recarga, es que es horrible este arma, tío, es horrible. Vale. Estos robots son buenos. Qué chulo, pero, tío, ¿eh? Mira el robot, mira el robot. Está cogiendo algo del suelo y se lo está poniendo en la espalda. Guapísimo, tío. Vale, vamos a ver. This is Boone. We're waiting around in feces up here. Are you sending reports about erratic energy fluctuations? You have one job. Get it done. I've uploaded the SI access override codes. Don't ping me again until it's done. Alternate system access code downloaded. Installing. Done. Revising work order. Instalando. Completado. Revisa la lista de tareas en el orden de trabajo. Replace external interface circuitry. Purge memory bank. A ver, vamos a mirar. Reset default. End. Hostia, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Perdonad. La madre que los parió. Oh. Buah, no me lo esperaba, chicos. Perdonad. Cogemos todo. Se va corriendo el robot. Buenísimo, tío. Es que este arma es muy mala, tío. Es muy mala, tío. Muy mala este arma. Joder, cabrones. Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto vienen detrás mía, chicos?
¡Oh! Ha tardado un montón. Vamos, vamos. Venga, no te rindas, Tony. Vale. Tenemos la vida ya, vamos. Joder, mirad todo eso. Mira que, mira eso, tío. Los engranajes por ahí a lo lejos, dando vueltas. Guapísimo, tío. Vale, no sé qué ha sido. Bueno, es como un chaleco, ¿no? Me protegerá un poco más. Vale. Tenemos un chaleco. Guapísimo, tío. Como dice mi amigo Richard, es que es muy mi rollo, tío. Si no te mola mucho, mucho este estilo, pues no lo vas a ver igual. A ver. Está guapísimo, tío. A ver. Y esto no es nada, chicos, ¿eh? Ya empezaréis a ver más adelante el mundo. El mundo este Blade Runner total. Vais a ver más adelante. Yo he visto un poco de gameplay. No lo he jugado nunca el juego. Y se ve, pero vamos, es increíble lo que se ve, ¿eh? O sea, mucho detalle, ¿eh? Mucho detalle, ya lo veréis. Ya lo veréis, chicos. Vale. Subió a nivel 2. Enhorabuena. A ver. Completa misiones. Pone, completa misiones, reclama las recompensas y derrota enemigos para obtener experiencia. Cuando sabes, cuando subas de nivel, te haces más fuerte, infliges más daño, consigues nuevos puntos de habilidad. Vale. Puto cabrón. Pero claro, es una mierda de arma. La pistola va fatal. Además, es que es un juego muy diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, es un RPG, ¿no? Pero lo que es la... Lo que es la... o sea, la temática, ¿no? Tampoco hay tantos así, ¿eh? La verdad. Con esta temática muy cyberpunk también, pues que no hay tantos. Por decir que no hay nada casi. A ver. Hijo de puta, tío. Es que de verdad. Cabrón. Vale, menos mal. Revisemos bien por todo, chicos. Yo creo que mejor poner automático para darle la mayor calidad posible. Automático. Muy bien. Y le metemos máximo aquí. Así. Vale. Ay. Un momentito, chicos. Venga, pasamos por abajo. Cómo se oye el viento, ¿eh?
El robot está arreglando ahí los fondos estos, tío. Es una pasada, tío. Mola mucho, tío. Estos robots son buenos, pero estos son malos. Ya conseguimos un arma buena, tío. A ver si conseguimos un arma buena. Cuanto más rápido, antes mejor dispara, ¿eh? Vale, dale más rápido al gatillo. Vale. Igualmente el arma no... Sé que consigues una ametralladora y la quiero la deseo ya. Fijaros la espiral, ¿no? Dando vueltas, que refleja la sombra en el suelo. Muy, muy chulo, tío. Estos robots son buenos. Son muy majos. Vale, estáis viendo, ¿no? Que cada vez me matan menos. Vamos aprendiendo un poquito el funcionamiento. Vale, a ver, es un RPG, ¿no? Pero... A ver. Yo es que hacía tiempo que... Este rollito así con la cámara en plan vista de pájaro o vista cenital, pues... La verdad que no mucho. Está lleno de robots de estos cabrones, ¿eh? Vale, ¿se oyen las turbinas? Impresionante, tío. Mira eso. ¿Aquí? Las arañas arreglando. Yo le llamo las arañas. Están aquí arreglando circuitos. ¿Qué dice? Ten cuidado con la gente de las zonas peligrosas. Hay algunas que no te atacarán al verte y dejarán que te marches, ¿no? Dejarán marchar. Si no te vas, prepárate para pelear. No kidding. Madre que lo parió.
No, no, no mueras, ¡No! ¡Cabrones! Continuamos. Ya está muerto. Vale. Cogemos. Abrimos. Bueno, ahora vamos, vamos. Súper a tope, ¿no? A ver. Ahora echaremos un vistazo a ver si tenemos algo. Memory purge initiated. Purge complete. Resetting to default. Done. Aquí tengo una. Ahora. Vale. Vale, pues esto es mucho mejor, tío. Vale. Venga, pues la I, ¿no? Vale. Esto sí, hermano. Esto sí, tío. Esto sí. Esto sí. ¿Por qué no me deja cogerlos? Que no lo entiendo. Ah, vale, vale, porque tengo la suela al máximo. Vale, súper. Ya tengo esto activado ya. Sí, se activa solo. Hay que ir haciendo ir de un lado para otro, ¿no? Haciendo misiones, pero bueno. Ve cómo lo tenemos, ¿eh? Todo maqueado al personaje, ¿eh? Hostia, tío. Increíble. Acabando con todos, tío. Cariño, ya tenemos la ametralladora. Guapo, tío. Al carajo. Vale. Estos robots son buenos. ¿Me ha visto qué diferencia, chicos, con un arma buena? Es que la otra, la cadencia muy mala y cuesta más, tío. Enseguida se descarga.
¿Qué es esto, tío? Paranoia, tío. Vale, me está marcando el punto verde. Vale, toqué para el otro lado. Pero por curiosidad... Nada. Venga, pues vamos para allá. Por aquí arriba. Creo que por aquí, pero eso me marca por esto el radar, ¿no? Ah, vale. Uy, mierda. Vale. Vale. Lista para reinicio. Vale. Es que no sé si para allá, tío, porque había vidas, tío. Voy en un momento. Voy en un momento. Voy en un momento, ¿vale? A ver. Estoy acostumbrado a la silla y ahora aquí. Te dejas el cuello. Perfecto. Vale, vámonos. Qué bueno. Vale. Aquí ya la hemos activado, pues tenemos que seguir por aquí adelante. No queda otra. Vamos a ver. Hostia, lo he matado, no quería, tío. Pobrecito robot. En serio que no quería, ¿eh?
Vale. Vale, vamos bien por aquí ahora. Venga, vamos bien, vamos bien. Esta tendremos que activar, me parece. No, ya la activamos. Joder, qué detalles. Venga, va. Cogemos todo. Acceso denegado. Pero ya lo hemos abierto, ¿eh? Pero nos está marcando para el otro sitio, ¿eh? Sí, hemos entrado por el otro sitio, ¿vale? Lo estoy viendo ahora. Me parece que... Vale. Ahora podremos entrar por el otro lado, me parece. A ver. Qué bueno. Mira esto, mira esto. La bola dando vueltas, mirad. Tremendo, tío. I know I promised you a bonus, but you know how it is. Revenue is below targets, quotas haven't been met, my hands are tied, yada yada, take your pick. Now get back here! There's a lift in East Stack, it's acting up. Almost forgot. If you run into a work Shylarkian named Drummer down there, you can tell that slaghead he's on my eternal ship list. Boon out. A ver. Puede que el otro lado ya lo tengamos activado. Vamos, que nos deje pasar. ¿Cómo se ve, tío? Mira esto. Mira la bola. Mola, mola mucho, tío. Mola mucho. A ver, activamos. El 86, ha hecho que huela al cóbulo, no sé qué me dijo, ¿no? Cóbulo 13, creo que dijo. Ya se ha ido. Esto ya lo hemos leído. Selection.
Emergency Protocol 2 Delta 80 active. In compliance with the Arcology General Contingency Registry. Proceed via emergency tunnel bypass. No me deja activarlo. ¿Qué está pasando? A ver. Por aquí, supongo. Hostia, qué puto miedo, ¿eh? Tengo ni idea dónde será, tío, ahora. Un momentito. Creo que tengo esto un poquito ajustado, chicos. Y me está apretando un poco. Un momento. ¿Qué pasa, José? Sí, bueno, también las horas, tío. Las horas. El tema también de las horas. Ah, influye mucho, tío. No he avisado a nadie también. Pues, José, acabo de ver tus mensajes ahora. No sé si hablaste hace un rato o no, tío. Lo tenía esto quitado, tío. Lo siento, tío. Pues... esto no es.
Creo que es aquí, puede ser. Vale, esto es. A ver, personaje. Bueno, tenemos todo chetado, ¿eh? Mira, mira qué chetado. Vale, activamos todo esto un momento, chicos. Vale. Perfecto. Mapa y misiones. Misiones principales. Vale. Mapa, me he equivocado. Tragedia arqueológica. A ver. Pues no estoy viendo exactamente dónde qué. Creo que me está marcando ahí la flecha en verde igual, ¿eh? Pero es que antes fui, no. No sé, me volví un poco loco, ¿eh? La cosa chunga por aquí, tío. Vamos a ver. A ver. Nada. ¿Alguna escalerita o algo? ¿Algún detalle que no haya visto? Puede ser, ¿eh? Por aquí abajo, a ver. Por aquí, por aquí. Sí. Guapísimo.
Mira la araña esa ahí arreglando cosas, tío. El equipo táctico comprende desde granadas hasta robots. Despliega, equipa, táctico con... impulsa. Vale. Lo siento, tío. Siempre matas a un robot de esos buenos, tío. Guapa la explosión, qué bien hecho, tío. Sigamos por aquí, chicos. Voy por abajo, Me huelo que por ahí. Ah, mira el humo, mira el humo. Guapo, guapo, tío. ¡Oh, no! No quería, tío. Vale, grafitis y todo ahí en la pared. Tiene mala pinta esto, Tema de escape o algo, explosión.
Vale, a ver dónde nos deja ahora. Vale, vale, no vamos tan mal. Vale. Cargamos vida. Por aquí abajo. No, gráficos tremendos, tío. Fuera. Esto va a reventar, señores. Son buenos. Zonas abiertas por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Todas las armas se quedan... ¿Cómo? Se pueden mejorar si tienes componentes necesarios. Ve a por un armero para mejorar en cualquier arma que posees a la siguiente versión. Cada nivel aumenta el daño. Las mejoras de armas se aplican a todos los duplicados de esta, de ese modelo. Aunque vendas tu protectora P1 actual, el juego recordará la versión que posees. Y si sigues una nueva. Vale, y si sigues una nueva, vale, vale, vale. ¿Has visto eso? Madre mía, tío. La explosión esa ha sido tremenda, tío, ¿eh? Chicos, tengo que ir un momentito al servicio con vuestro permiso y ahora mismo vengo.
Vale. Disculpa, chicos, ya estamos, ¿eh? Hacemos un poquito más. ¿Qué está pasando ahora? Hostia. Joder, si me ha apartado. Vale, va. Para acá, eso. Venga, va a aparecer otra vez el monstruo este. Tío, cargando el puto arma. Anillo, que se me cae el anillo. Muerto, tío. Vale. Venga, miremos por todo. Me ha dejado la vida fina, pero, señores. Venga, pues a ver. No hay nada por aquí. Vaya alien más chungo, tío. Eso es denegado, haga lo que haga. Esta parte aquí con grafitis, todo, tío. Es que es muy Blade Runner total, tío.
No me deja salir. ¿Dónde está el panel? Aquí. Creo que es aquí. Salida, ¿eh? Es como que me ha dejado encerrado. No, no, esto hay que activarlo como sea. Acceso denegado. Mira cómo rebota las balas. Súper bien hecho, tío, ¿eh? Con la barrera. Salimos, señores y caballeros. ¿Cómo salimos, chicos? No nos deja volver para acá. Me está marcando para allá. Acceso denegado. Activándolo, tío. A ver. ¿Y si dispara al robot? No sé cómo podemos salir de aquí, chicos. Aquí, quizá por aquí. Se me ha dejado encerrar el juego, no puede ser, tío. Es como que ya no me deja volver para atrás. No, no, es que no me deja volver para atrás. Entonces, ¿cómo...? Acceso denegado. ¿Y cómo nos dejará pasar por ahí, tío? Y esto todavía acaba de empezar, chicos, ¿eh? Que yo miro un poquito los gameplays de otros chicos, otros streamers, y la verdad que... ¡pua!
El decorado vais a fliparlo, ¿eh? Si no os ha gustado aún, que seguro que sí, más adelante es increíble, tío. El mundo cyberpunk. Es una rolle, es una pasada. No sé cómo activarlo. No sé cómo activarlo, tío. Pone acceso denegado. Lo activamos y no hace caso. A ver, un momento. No, esto no es. Vale. El mapa sí que es verdad que está chulo. Hola José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, tío? Dejo el chat ahora, ¿eh? Es que a veces se me lo quito sin darme cuenta, tío. A ver si mañana podré poner que se escuche las voces. O algo, tío. Creo que tiene que ser aquí. Es que no queda otra, tío. Encendemos. A ver. Ya, ya me marca el camino, sí. Hago así. No, sí, no. Hago así. 214 metros, sí. Pero ¿cómo paso por ahí? La puerta está cerrada, tío. Thank you.
Nada, tío. Seguro que será una tontería. Nada, todo el rato me marca ahí el punto. Quitándome las armas, a lo mejor. A ver. Arsenal, mapa y ya está. A ver, misiones principales. Tragedia arqueóloga. Arqueológica. Sí, vale, muy bien, pero no me está explicando nada, tío. Vale, todas están hechas. Ahora vuelve al cubículo 13, al cúmulo 13. Hora de volver a casa. Vuelve al cúmulo 13, vale. Pero es que no me deja, tío. ¿Cómo puñetas se hará, tío? No lo entiendo, tío. Enciendo el panel y no me hace caso. Algo no vi. Algo me he dejado que no he visto.
¿Qué va? Es que ya lo he visto todo, tío. No te traspasa. Los que he visto hasta ahora. Los enemigos que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo salimos de ahí, tío? Quizá hay que activar algo, no, no está claro, ¿no? Pero no... Si activamos este panel... Y activamos este también... O lo descodificamos, lo que queráis llamarlo. Y aquí no, ya no deja pasar, pero bueno, aún así le puedo dar. Si llevo al monstruo esta a la puerta. A ver. Mejor trayendo el monstruo grande sí que me dejaría pasar. Es que ya no se me ocurre nada, ¿eh? Y si luego será una tontería, ¿eh? Está claro. Luego será una tontería. Vamos a ver. Acceso denegado.
Se me ha ocurrido una cosa, a lo mejor no me deja pasar porque voy con según qué ropa que voy y cargado de armas, no lo sé. No lo sé. Vamos a probarlo. Armadura. Me lo puedo quitar. Vale. Vale. Y no, pantalones ya llevaba estos. Nada. Pues no lo entiendo, tío. Me tiene loco, chicos. No conseguimos salir de aquí. Nos ha dejado como pillado. Bueno, nos hemos quedado aquí atrapados, tío. No lo entiendo. Y si hago así... No, si hago así, me marca. Si tiramos una granada. A ver.
arsenal. Arsenal táctico. A ver qué pone. ¿Cómo la tiramos? Las balas son infinitas, chicos. La vida no. Bueno, pues me parece que ya lo vamos a dejar por aquí hoy, chicos, porque veremos a ver qué pasa mañana. Continuaremos mañana. Pero no entiendo por qué no puedo activar esto. Bueno, pues nada. Continuaremos mañana. Llevamos partida. ¿Dónde era? ¿A qué no es? Creo que es aquí. Continuar en ajustes. Juego. Normal. Accesibilidad. Gráficos. Accesibilidad. Vale, sin problema. El último guardado fue hace 7,51. O sea, hace 8 minutos estábamos aquí haciendo el bobo. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Seguiremos mañana. Sabéis que vamos a jugar a... Tenemos muchos juegos en mente ahora mismo. Vamos a jugar muchos. Bueno, siempre hemos ido variando bastante, ¿no, chicos? Pero vamos a seguir. Esta será mi visión de cámara nueva cuando sea Xbox Series X. Y cuando se me vea en efecto croma, será PS5. Y Nintendo Switch también creo que será la misma cámara. Pues nada, chicos, salimos al menú.
Estupendo. Estupendo, ha sido un placer, chicos. Un besito enorme, que ya también ya es más tardecillo. Seguiremos mañana. Hasta mañana, señores.